en un contacto que tuvo el presidente con la ministra de Desarrollo Social, se decidió que a través de nosotros, del Ministerio de Desarrollo Social, llegue donaciones de todos los puesteros del mercado central a las localidades que, como es de público conocimiento, están en esta situación crítica. Lo que hemos decidido es que este camión que se está cargando en este momento vaya al departamento Simoca, donde se encuentran gran parte de las localidades afectadas de ese departamento. Acá la gran familia que forma parte de Mercosur está colaborando aquí con lo más necesitado, como se los inundado. Y bueno, no queríamos estar ajeno a esta situación. Pues esto gracias también al constante diálogo que tenemos con el gobierno, ¿no? Porque gracias a la ministra, al ministro de Salud, que estamos en contacto permanente, nos pudimos comunicar con ellos para que ellos sean los encargados de hacer la logística, que son los que más saben en esto. Nosotros donamos la mercadería, pero que sean ellos los que realmente les llegue a destino la gente que más necesita. Esto es fruto de un trabajo que ya se viene dando, y entonces no es que es la primera vez que hacemos una articulación, sino que da muestra del trabajo que venimos haciendo con organizaciones que no pertenecen, digamos, al Poder Ejecutivo.